moqueta colocada y aspirada para hacer la siguiente fase de moqueta. Venga, vamos, vamos a por ella. Pasamos a la siguiente fase de moqueta. Está aspirada, vamos a rociarla con un limpia tapicerías y posteriormente le vamos a dar con la limpiadora de presión caliente para dejar la moqueta limpia. Es más fácil limpiarla fuera, lo que pasa es que no tengo una superficie tan grande para limpiarla, así que vamos a darle. Venga, os enseño cómo lo rocío. La moqueta está terminada y me encanta cómo ha quedado. Huele bien, está limpia y he conseguido desincrustar cualquier tipo de piedrecita que el aspirador no puede con ella. Ahora vamos a montar esta parte, vamos a montarlo y nos ponemos con el maletero, que ya lo podemos también ir terminando. Venga, vamos a seguir. Bueno, la moqueta está puesta, me falta poner la pieza de plástico de moldura como esta ahí delante y por ahí ya está rematada. Ahí también está puesta. Hemos puesto esta pieza que también es un protector donde el asiento trasero y cinturones montados. Cinturones montados. ¿Vale? Lo que mejor se respira es el olor interior entre la limpieza de la moqueta y los cinturones que huelen a Buenos suavizante. días, ¿cómo estamos? Parte 4, ya estamos en parte 4. La parte 3, que era el insonorizado y colocar la moqueta, está terminado. Lo vais a poder ver mañana el vídeo y mientras hoy voy a grabar la parte 4. La parte 4 va a consistir en volver a montar el interior, limpiar asientos, vamos a limpiar la tapicería a fondo y vamos a colocar la plástica, pero antes de colocar la plástica vamos a hacer una cosa que creo que va a funcionar y va a quedar muy bien. Venga, vamos a empezar. Voy a desmontar las bases. Voy a desmontar las bases. Les he quitado ya el óxido con un producto que ahora, si queréis, os lo enseño. Se llama Rust Off. Y voy a quitar las bases que aquí se pueden desatornillar y las voy a pintar con spray negro satinado para que queden mejor. Vamos a dejar los asientos perfectos. Bueno, este es mi banco de pintura, pero queda perfecto. La verdad es que queda estupendo. Me tengo que organizar una buena mesa de trabajo para poder pintar, que hay mucho que pintar. Mira, vamos a seguir con la siguiente base. Bueno, vamos a hacer una prueba de algo que quiero solucionar en los Subarus. La plástica, los golpes, las rozaduras pierden color. Y voy a intentar hacer un invento. Ya hay gente que lo ha hecho, lógicamente. Y vamos a ver si consigo que mejore. Como esta pieza no es del coche, que es de otro, es del que tengo de donante, vamos a probar aquí a ver qué tal queda. Venga, voy a hacerlo. Vale, Ya está. Le voy a dejar secar. Pero me parece que queda espectacular. Aquí ha sido la primera y parece como que ha salido más. Ahí. Vamos a ver si al secar desaparece. Pero los arañazos siguen. Sigue estando el surco, pero no el color. Venga, vamos a esperar que seque y luego os lo enseño. asiento desmontado, El asiento del piloto. Voy a pintar la base. Voy a desmontarla, la voy a pintar en negro satinado y mira, toda esa suciedad la voy a poder limpiar ahora al desmontar la base.
y vamos a dejar los asientos impecables. Actualizamos. Montados los paneles traseros. Montado el asiento trasero. Y montado también esto. Los pasos. Falta ese. Y bueno, es muy, muy entretenido. Desmontar es muy fácil, pero luego montarlo lleva mucho tiempo. Voy a avanzar un poquito más y os lo enseño. Y ya, último paso de esta parte 4, que será montar los dos asientos. Bueno, esta parte de aquí está en el tapicero y como no puedo montar esto, no puedo montar esta. Hemos cambiado esta consola por una que está nueva, bastante más nueva porque estaba aquí partida. Hemos cambiado las piezas del interior. Bueno, los cabeceros ahí, ¿por qué? Porque voy a limpiar este asiento con el limpia tapicería para dejarlo listo y ya montar los dos asientos. Y el maletero, están montados los paneles. A falta de montar la moqueta, pero la moqueta me falta poner unos topes ahí que los tengo que pegar y tienen que secar y se quedará listo, pero está todo listo. Vamos a limpiar la tapicería. Qué flipar, ¿eh? Mirar la marca del cabecero, ¿eh? Vamos a ver qué tal queda, vamos a ver si lo mejoramos. Me quedo sin luz, pero el trabajo está hecho. Os lo enseño muy por encima porque nos quedamos sin luz. Mañana intentaré grabar a plena luz del día para que lo veáis perfecto. Pero el resultado es muy bueno.